La personalidad creadora de Abraham Maslow. Capítulo 7. La necesidad de personas creativas. La cuestión es, ¿a quién le interesa la creatividad? Mi respuesta, prácticamente a todo el mundo. Este interés ya no es exclusivo de psicólogos y psiquiatras, sino que ha pasado a ser una cuestión de política nacional e internacional. Las personas en general, y los militares, políticos y patriotas responsables en particular, deben llegar pronto a darse cuenta de que la actual situación militar está en un atolladero y que parece que va a durar. La función actual del ejército es esencialmente la de evitar la guerra, más que la de hacerla. Por consiguiente, la contienda incesante entre los grandes sistemas políticos, es decir, la Guerra Fría, continuará, pero no militarmente. Prevalecerá el sistema que resulte más atractivo a las personas neutrales. ¿Cuál producirá una clase mejor de personas, más fraternales, más pacíficas, menos codiciosas, más dignas de amor y de respeto? ¿Quién atraerá más a los pueblos de Asia y África, etcétera? Así pues, la persona psicológicamente más sana o más altamente evolucionada es una necesidad política. Ha de ser una persona que no genere odios, que sea sociable y amistosa, profundamente amistosa con todos, inclusive con los africanos y asiáticos, quienes enseguida detectan cualquier condescendencia, prejuicio u odio. Ciertamente, una de las características necesarias es que el ciudadano del país dirigente y vencedor no debe tener prejuicios raciales, sino que debe ser fraternal, tener deseos de ayudar, ser un líder que inspira confianza más que sospechas. A la larga, no debe ser autoritario, sádico, etc. Subtítulo: Necesidades universales, con mayúscula inicial. Además de todo esto, existe otra necesidad, tal vez más inmediata para cualquier sistema político, social y económico viable, que es la de producir personas más creativas. Es la misma consideración que pesa sobre nuestras grandes industrias, porque son muy conscientes de la posibilidad de que sus productos caigan en desuso. Saben que por más ricas y prósperas que sean en este momento, pueden al día siguiente descubrir que ha surgido un producto nuevo que las deja fuera de competencia. ¿Qué sería de las fábricas de coches si alguien inventara una técnica de transporte individual que pudiera venderse a mitad de precio que un coche? Por consiguiente, toda corporación que puede costearlo destina ingentes cantidades de su dinero a la investigación y perfeccionamiento de productos nuevos, así como al mejoramiento de los antiguos. En el escenario internacional, el paralelo se da en la carrera armamentista. Es muy cierto que existe un delicado equilibrio de armas disuasorias, bombas, bombarderos, etc. Pero, ¿y si el año próximo sucede algo parecido a lo que ocurrió cuando los norteamericanos inventaron la bomba atómica? Por ende, en todos los grandes países y bajo el rubro de gastos militares o de defensa,
también se está trabajando mucho en investigación y perfeccionamiento. Cada país debe tratar de ser el primero en descubrir aquella nueva arma que ponga fuera de juego a todas las armas actuales. Creo que los gobernantes de todos los países poderosos empiezan a darse cuenta de que las personas capaces de tales descubrimientos son de esta raza ante la que siempre han reaccionado con antagonismo, es decir, las personas creativas. Pero ahora tendrán que aprender a tratar con personal creativo, a seleccionarlo precozmente, a educar y promover a las personas creativas. En esencia, creo que por eso muchos de nuestros líderes actuales se interesan por la teoría de la creatividad. La situación histórica que afrontamos ayuda a despertar entre las personas preocupadas, filósofos sociales y otros, un interés por la creatividad. Nuestra era fluye, progresa, cambia con mucha más rapidez que cualquier época precedente. La aceleración en la acumulación de nuevos datos científicos, invenciones, logros técnicos, sucesos psicológicos y el incremento de la abundancia presenta a todo ser humano una situación diferente a cualquier otra situación previa. Entre otras cosas, esta nueva falta de continuidad y estabilidad entre el pasado, el presente y el futuro requiere una serie de cambios que muchos todavía no entienden. Por ejemplo, todo el proceso educativo, en especial la educación técnica y profesional, ha cambiado totalmente durante las últimas décadas. En términos simples, sirve de muy poco aprender hechos, puesto que muy pronto quedan obsoletos. Y lo mismo sucede con las técnicas. De poco sirve, por ejemplo, que los profesores de ingeniería enseñen a sus alumnos todas las técnicas que ellos mismos aprendieron en sus años universitarios. Esas técnicas son en la actualidad casi inservibles. En casi todos los campos de la vida nos encontramos con hechos, teorías y métodos viejos que caen en desuso. Somos un montón de fabricantes de aparejos de calezas cuya destreza es actualmente inútil. Subtítulo: Nuevos conceptos en la enseñanza. ¿Cuál es entonces el modo correcto de enseñar a la gente a ser, por ejemplo, ingenieros? Es evidente que debemos enseñarles a ser creativos, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo e improvisar. No deben temer el cambio, sino que más bien deben poder sentirse a gusto con el cambio y lo novedoso, y hacer posible, porque es lo mejor de todo, incluso disfrutar con ello. Esto significa que debemos enseñar y preparar a los ingenieros no según los viejos modelos, sino en el nuevo sentido de formar ingenieros, entre comillas, creativos. En general, esto también es válido para los ejecutivos, líderes y administradores de negocios y empresas, que deben ser personas capaces de hacer frente a la caída en desuso rápida e inevitable de cualquier producto nuevo o cualquier manera antigua de hacer las cosas. Personas que en lugar de luchar contra el cambio, lo anticipen y para quienes el reto de lo nuevo resulte placentero. Debemos desarrollar una raza de improvisadores, de creadores aquí y ahora, y definir a la persona hábil, preparada o educada de un modo muy diferente al habitual,
abre paréntesis, es decir, no como alguien que tiene un vasto conocimiento del pasado que le permite aprovechar las experiencias pasadas en una emergencia futura. Cierra paréntesis. Mucho de lo que hemos llamado aprendizaje se ha convertido en algo inútil. Cualquier aprendizaje que sea simplemente la aplicación al presente de experiencias pasadas o de técnicas pasadas es ya anticuado en muchos campos de la vida. Ya no podemos considerar que la educación sea fundamental o exclusivamente un proceso de aprendizaje. En la actualidad, también abarca la educación del carácter, el proceso de formación de la persona. Claro que esto no es enteramente cierto, pero lo es en gran parte y lo será cada vez más. Entre paréntesis, creo que esta es la forma más radical, directa e inconfundible de expresar lo que trato de decir. El pasado casi ya no nos sirve en algunos aspectos de la vida, y las personas que dependen demasiado del pasado son de escasa utilidad en muchas profesiones. Necesitamos una nueva clase de ser humano que pueda divorciarse de su pasado, que sea lo suficientemente fuerte, valeroso y confiado para confiar en sí mismo en la situación presente e improvisar ante el problema sin previa preparación, si es necesario. Todo esto resulta en una creciente acentuación de la salud y fuerza psicológicas. Significa una valoración creciente de la capacidad de prestar plena atención a la situación aquí y ahora, de saber escuchar bien, de ver con claridad en el momento concreto e inmediato. Significa que necesitamos gente diferente de la persona común y corriente que enfrenta el presente como una repetición del pasado, lo utiliza solo como un periodo de preparación para futuros peligros y amenazas y no tiene suficiente confianza en sí misma para afrontarlo sin previa preparación cuando llega el momento. Esta nueva clase de ser humano que necesitaríamos, aunque no hubiera guerra fría y todos estuviéramos fraternalmente unidos, es simplemente indispensable para afrontar el nuevo mundo en que vivimos. Las recientes consideraciones sobre la Guerra Fría, así como el nuevo mundo con que nos enfrentamos, imponen otras necesidades a nuestro discurso sobre la creatividad. Puesto que en esencia hablamos de una clase de persona, de filosofía, de carácter, el énfasis se aparta de los productos creados, las innovaciones tecnológicas, productos estéticos, etc. Debemos interesarnos más por el proceso creativo, la actitud creativa y la persona creativa que por el mero producto creativo. Por ende, me parece mejor estrategia centrar la atención en la fase de inspiración de la creatividad que dedicársela a la fase de plasmación de la creatividad, es decir, a la creatividad primaria más que a la secundaria. Debemos, con más frecuencia, poner como ejemplo no la obra de arte o ciencia acabada y socialmente útil, sino más bien dirigir la atención a la improvisación,
a la confrontación flexible, adaptable y eficaz de la situación que se nos presenta aquí y ahora, sea o no importante. La utilización del producto acabado como criterio crea demasiadas confusiones al introducir características como buenos hábitos de trabajo, obstinación, disciplina, paciencia, buena capacidad de selección y otras que no tienen una relación directa con la creatividad o por lo menos no son peculiares de ella. Todas estas consideraciones hacen que sea más deseable incluso estudiar la creatividad en los niños que en los adultos, puesto que así soslayamos muchos de los problemas que contaminan y confunden. Por ejemplo, ya no podemos subrayar la innovación o la utilidad social o el producto creado. También podemos evitar la confusión al no preocuparnos por el gran talento innato, entre paréntesis, que parece tener poca conexión con la creatividad universal que todos heredamos. Estas son algunas de las razones de que considere tan importante la educación no verbal, como por ejemplo a través del arte, la música o el baile. No tengo especial interés por la formación de artistas, porque en todo caso, eso se hace en forma distinta. Como tampoco me interesa que los niños pasen un buen rato, ni el arte como terapia, ni siquiera la educación artística per se. Lo que verdaderamente me interesa es la nueva clase de educación que debemos perfeccionar y que va dirigida a la promoción del nuevo ser humano que necesitamos, la persona en proceso, creativa, improvisadora, con confianza en sí misma, coraje y autonomía. Que los educadores en arte hayan sido los primeros en tomar esta dirección es un accidente histórico. Habría podido ocurrir con la educación matemática, y espero que un día suceda. Ciertamente, las matemáticas, la historia o la literatura todavía se enseñan en muchos lugares de forma autoritaria y memorista. Abre paréntesis. Aunque esto ya no vale para el novísimo sistema de educación para la improvisación, las conjeturas, la creatividad y el placer que describe Jay Bronner y que han creado los matemáticos y físicos para los institutos del bachillerato. Cierra paréntesis. La cuestión, una vez más, es cómo enseñar a los niños a afrontar la situación aquí y ahora e improvisar, etcétera. Es decir, cómo llegar a ser creativos, capaces de asumir la actitud creativa. El nuevo movimiento de la educación por el arte, con su énfasis en la no objetividad, es una materia en la que intervienen menos lo bueno y lo malo, en la que se puede uno despreocupar de lo correcto y lo incorrecto, y en la que, por consiguiente, el niño puede enfrentarse consigo mismo, con su propio valor o ansiedad, sus estereotipos o su espontaneidad, etc. Un buen modo de expresarlo es que cuando se aparta la realidad, se obtiene una buena situación de test proyectivo y, por ende, una buena situación psicoterapéutica o de crecimiento. Esto es exactamente lo que se hace tanto en los tests proyectivos como en la terapia de comprensión profunda, es decir, que la realidad, exactitud, adaptación al mundo, condicionantes físicos, químicos y biológicos se hacen de lado para que la psique pueda manifestarse más libremente. Hasta llegaría a decir que, en este sentido,
la educación por el arte constituye una especie de terapia y técnica de crecimiento porque permite la emergencia de las capas más profundas de la psique, con lo que es posible fomentarlas, favorecerlas, trabajarlas y educarlas.